Esto es un péndulo de orgonito con cuarzo cristal y en el canal principal, en la lista de puentes terapéuticos, hay una introducción sobre los péndulos. Como no tuvo mucha repercusión, no seguí grabando y después se me complicó. Pero esto es lo que yo uso para preguntarle a mi cuerpo si algo es apto, si algo es propicio o si mi cuerpo necesita algo en ese momento. Sobre todo si estoy con síntomas y no me siento bien y no tengo la claridad. Yo generalmente suelo escuchar a mi cuerpo y sé lo que intuitivamente lo que mi cuerpo necesita. Me ha pasado soñar con los síntomas o soñar con la solución o con la planta que necesito tomar. Me suelo guiarme mucho por la intuición, pero podemos usar un péndulo o podemos usar el mismo cuerpo para preguntarle al cuerpo si algo es bueno, digamos. O sea, supongamos que tengo aquí café molido y hay días en que yo sé que mi hígado y mis intestinos necesitan el café, pero no estoy segura si mis riñones lo van a soportar. Entonces lo que hago es preguntarle a mi cuerpo con el péndulo si está en condiciones de tomar café. Si es bueno, siempre hay que ser muy explícito, ¿no? ¿Es bueno para mí tomar este café hoy? Si no tenemos un péndulo, ¿cómo hacemos? Tenemos el alimento, digamos, en el envase que sea en nuestras manos. Puede ser una hierba medicinal, puede ser una especia, puede ser un alimento, una comida. También es bueno para saber cuando nos cayó mal algo. Por ejemplo, cuando yo empecé con los síntomas de hígado graso, tenía en ese momento muy pocas cosas en la heladera, pero tenía queso crema descremado, digamos el queso untable descremado, que muchas veces son quesos procesados, ¿no? Y yo venía muy mal, entonces sabía que algo me había caído mal y no sabía qué era. Entonces uno puede preguntar, ¿esto es bueno para mí ahora? ¿Esto me está alterando el hígado o esto está alterando los riñones? Entonces, si no tengo un péndulo para preguntar por los alimentos, yo lo que hago es usar el péndulo sobre el alimento y me contesta sí o no. Lo que podemos hacer es usar el cuerpo. Entonces usamos lo que se llama oscilación magnética. Entonces, tengo el alimento que yo quiero preguntar, tengo que estar muy relajada, tengo que estar, respirar hondo, al principio es una cuestión de aprender a comunicarse con el cuerpo, y normalmente tengo que estar parado, de pie, con los pies apoyados sobre el piso, tener en la mano el alimento que yo quiero preguntar, si es que voy a preguntar con el cuerpo, y cierro los ojos y le pregunto a mi cuerpo está en condiciones de tomar esto ahora, y yo voy a sentir una leve oscilación, es muy leve, y el cuerpo se va a inclinar hacia adelante, si eso es bueno en este momento, o se va a inclinar hacia atrás, si no es bueno. O sea, yo, por ejemplo, no lo vas a notar en el video porque es muy sutil, ¿no? Pero yo, por ejemplo, si le pregunto a mi cuerpo, es bueno tomar café ahora, yo puedo sentir que mi cuerpo hace una pequeña oscilación hacia atrás. ¿Por qué? Porque no sé qué hora es, pero creo que deben ser como las 4 o 5 de la tarde. No es el horario adecuado, además yo ya tomé café esta mañana y tomar dos veces sería un exceso que mi cuerpo no lo puede tolerar. One, two, three.
Te invito a dejar un comentario, dejar un me gusta, compartirlo. Recuerda que toda la actividad que realizas en el canal, sobre todo si te suscribes y dejas un comentario, permite que la plataforma ponga en valor este tipo de contenido y este canal tan pequeño y se lo muestre a más usuarios. Thank you.